esta elección y entender los cambios que se producen en las fuerzas políticas. Para conversar de todo esto, estamos en contacto con Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Eugenio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Primero, si hubiese que colocarle un gran titular a los resultados de estas elecciones, ¿cuál sería eso? ¿Tienen que ver con que la política tradicional es la que se vio acá como la principal derrotada? Bueno, mira, por ahí uno se le ocurren frases, uh-huh. recuerdos, nombres de libros y frases que ayuden al libro, ¿no es cierto? Eso de que todo, que una frase de Carlos Marx que se llama "Todos los sólidos se desvanecen en el aire". Yeah. O "Noche de brujas" también, en fin. Yo creo que la elección o los resultados de la elección fueron suficientemente sorpresivos, diría yo. O sea, fueron impactantes en algunos, dadas las expectativas que se tenían. Pero en lo fundamental yo te diría que si bien la centro-derecha quedó atónita, porque obviamente su principal objetivo era conseguir el tercio, digamos, uh-huh. y no lo consigue. En el caso de la centro-izquierda también quedó atónita, porque en buenas cuentas, ¿no es cierto?, no consigue los resultados que se esperaba que obtuvieran. O sea, en este caso, yo creo que había una expectativa, probablemente motivada por análisis que se hacían, que iba a haber una recuperación, ¿no es cierto?, de lo que era su votación tradicional. Y no lo fue. Tampoco, si uno ve también los resultados, no son muy halagüeños. Basta de las caras también. Sí. Ahora, en ese sentido, analicemos primero lo que pasa con Chile Vamos, que es lo que incide en los resultados. Entiendo que el impacto mayor o más fuerte tiene que ver también ahí con la pérdida de alcaldes que estaban en manos del color político de la derecha. No sé si es que tienes ahí la cifra más actualizada para poder analizarla, pero ¿qué es lo que más incide en esos resultados? ¿Tiene que ver con la baja popularidad del presidente Sebastián Piñera? Mira, dos cosas. O sea, no tengo los datos. Uh-huh. Esa es la primera. Yeah. Pero sí me los sé de memoria. Ya, yeah, a ver. Ya. O más o menos, ¿ya? O sea, fíjate tú que en el 2016, si tú te recuerdas, eran 144 más o menos los alcaldes que logra el sector. Y hoy día son 88, creo. Me puedo equivocar en uno o dos por ahí. Yo lo tenía acá en un torpedo. Vamos a ver. Aquí está 148, que no lo había encontrado tampoco. 148. Claro. En lo que había hasta ahora, y claro, ahora son 88. 88. O sea, es una caída de 60 puntos. Pero hay que hacer una pequeña salvedad que, si tú te pones a pensar, 47 o algo así de esos alcaldes no pudieron ir a la reelección. Yeah. Lo cual le genera una dificultad adicional a los que pueden ser a los que pueden ser los que quieren heredar ese cargo dentro de un determinado partido. ¿Ya? Esa es una primera dificultad. Y lo segundo, ¿ya? Evidentemente también encontramos que en el caso de la ex Nueva Mayoría, sin el PC, ahí hay que hacer unas correcciones, eran del orden de 126, una cosa así. No, perdón, no me acuerdo bien. Según pero yo, hoy día cae 138 y cae a 128. Exacto, 126 creo que me acordaba. Es mucho menos, ¿ya? Y en ese sentido, lo que uno puede decir que hubiera mejor rendimiento, por así decirlo, por parte de la ex, Nueva Mayoría, Unión, o como le queramos llamar. Sin embargo, igual es una caída, porque también se produce una caída en los votos, ¿ya? Pero esa caída es mucho mayor en lo que es la centro-derecha, y eso es indiscutible. Uh-huh. Ahora, la pregunta por el millón, ¿responde esto al deterioro, ¿no es cierto?, en la aprobación del gobierno? Yo creo que sería erróneo pensar que no lo es, que no lo tiene, que no tiene un impacto, ¿ya? ¿Y por qué tendría un impacto? Porque, de algún modo, ¿no es cierto?, el oficialismo, la centro-derecha, se enfrenta a la necesidad, ¿no es cierto?, de defender muchas de las decisiones del gobierno que encabeza. Entonces, por lo tanto, también paga parte de los costos de las buenas o malas decisiones y la evaluación que obviamente que recae por parte de un sector importante de la ciudadanía sobre ello. Sí. Y habiendo dicho eso,
Yo creo que hay otro elemento que influye, que no lo sabemos muy bien y esperemos que el CERVEL nos pueda arrojar alguna información, que tiene que ver con la participación electoral. Un millón de menos de votantes no es poco, ¿ya? Si lo comparamos con el plebiscito. Bueno, a ver, también hagamos otra aclaración. 51% o 50% que fue lo que votó en esa oportunidad, tampoco es una gran cifra. Estamos hablando que votó 7 millones y medio o algo así, y ahora votaron, y que tampoco era un gran número. Pero, dadas las características de la votación, pero probablemente hay sectores que no decidieron participar y que están tremendamente desafectados con la centro-derecha y por eso que no, ni siquiera fueron a votar, pero que eventualmente podrían haber votado. Sí, lo pregunto en el sentido de cuál es la consecuencia que puede tener de aquí en adelante, porque vienen otras elecciones, por lo tanto, seguramente van a tratar de mantener una distancia. A eso le agrego lo que pueda pasar en el Parlamento, se tiene que seguir legislando, qué va a pasar con las propuestas que son del gobierno. ¿Puede tener ahí una serie de impacto? Sí. Bueno, esa es como la pregunta por el millón, ¿eh? Yo creo que es una pregunta muy profunda porque en el fondo se resume, bueno, ¿qué sigue con el gobierno? ¿Qué pasa con el gobierno? Y bueno, uno podría decir, escenario uno, continúa la misma mecánica, llamémoslo así, de confrontación, llamémoslo así, de conflictividad, de polarización que hasta ahora hemos visto entre el Parlamento y el Ejecutivo. Escenario dos, esta elección de alguna manera calma las aguas, después de la tormenta viene la calma y que por lo tanto permite un alivio al gobierno mientras los partidos políticos reflexionan, tratan de resolver sus diferencias y preparan unas primarias. Yo tiendo a pensar de que es una mezcla y básicamente muy parecida a la primera opción. ¿Por qué? Porque por lo mismo que tú dices, pues, o sea, en 6 meses más hay elecciones. Y si bien esta estrategia, en el caso de la oposición de centro-izquierda, no la radical, mantuvo una dinámica muy crítica hacia el gobierno, y si bien esa dinámica no le redituó votos, de todas maneras, necesita mantener al menos una parte de su electorado ahí en actividad. Sin embargo, como no resultó esa estrategia, yo creo que van a buscar algunos espacios, ¿no es cierto?, para moderar discurso, ¿ya? Por lo pronto, uno ve algunos candidatos que ya están mandando mensajes duros, por ejemplo, vía al candidato Boric, muy duro con la candidata Giles y otras cosas más. Por lo pronto la oposición tiene ese desafío. No sabemos si Giles qué va a hacer. Pero Eugenio, recogiendo eso que mencionas, ¿esto va también a generar que vayan tomando decisiones más claras en la oposición? ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos resultados buenos que tuvo el Frente Amplio en varios lugares como Viña del Mar? Estoy hablando de alcaldía, Viña del Mar, Ñuñoa. Lo que pasa también con la candidata a gobernadora Karina Oliva. ¿Cobra más fuerza esta alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista? ¿Cómo se irán a relacionar con los otros partidos de oposición? ¿Qué es lo que puede ocurrir ahí? ¿Cómo ordena el naipe esto? Bueno, a ver, si nosotros estuviéramos hablando hace una semana, uno podría haber dicho, bueno, Boric probablemente va a inscribir su candidatura, pero obviamente quiere salir luego el trámite e ir de candidato a senador, perder con Jadwe e ir de candidato a senador. Hoy día vemos a un Boric muy, muy escénico, muy, muy desplegado, muy, muy centro centro de la torta o muy central mediáticamente junto con muchos de sus colaboradores como candidato. Y desde ese punto de vista, alguien podría pensar de que Boric, de inscribir su candidatura, que es muy probable que lo haga, intente ser bastante más competitivo para de esa manera respecto a Jadwe. El punto está en que eso no garantiza que gane una primaria y, segundo, no garantiza que otros candidatos participen en esa primaria. El gran dilema de una primaria hoy en día, en cualquiera de los sectores, de derecha o no, es que de ganar si tú no ganas con una amplia votación, no es muy bueno para el candidato ganador.
si tú te recordarás, Lagos ganó como 80-20. Frei también lo mismo. Y cuando hubo una oportunidad porque no había certeza de una gran triunfo, que fue Frei Gómez en su momento, el año 2013, se desechó la idea de primaria. Entonces yo creo que ese es el tipo de problemas que se están enfrentando y decisiones que se tienen que tomar. Por lo pronto la Democracia Cristiana, no sé, no he estado viendo las noticias, tendrá que hacer su ampliado. ¿Se suspendió? Sí, se suspendió la junta de hoy, que era donde se supone que se iba a proclamar a Jimena Rincón, y ahí además están los resultados de la Academ, que se suman a los resultados de otras encuestas, donde Yasna Proboste va al alza. ¿Qué es lo que puede ocurrir ahí a raíz de lo que ha pasado y de los resultados que tuvo la DC, la Convención Constituyente? Solo dos, entiendo, la última información que vi, escaños había conseguido. ¿Se puede dar el lujo de dejar fuera como candidata presidencial a alguien que al menos hasta el momento aparece como con una buena evaluación? No, bueno, es que eso es lo complicado, porque todo esto, tengo entendido que fue el diputado Silver el que propuso suspender para reflexionar. No es muy buena señal, y no es muy buena señal porque hoy día la Democracia Cristiana tiene un gran desafío, que es lograr, ¿no es cierto?, que su candidato por Santiago salga airoso de una competencia con Karina Oliva en este caso, que tuvo una recuperación muy significativa y por lo tanto, va a tener, en el caso de Orrego, va a tener que salir a buscar votos a algún lado. Pero miren, yo creo que al haber suspendido la reunión nos entrega algún signo o alguna señal de que efectivamente se está pensando en algo en alguna fórmula. Por ahí se ha hablado, ¿no es cierto?, yo he escuchado de una fórmula que el Partido Demócrata Cristiano inscriba a las dos candidatas. Uh-huh. Sería complicado, porque en el fondo decirle a Rincón, mire, la primaria que hicimos con usted en realidad no fue tal, así que tiene que echar a competir. Bueno, la política funciona así, pues recordemos que la política tiene ese dinamismo, así que por ese lado, bueno, sería parte de la regla del juego. Pero no sé si los propios candidatos van, que en este caso Rincón estaría dispuesto a eso, o sea, tú tienes que darle una posibilidad de salida. En el caso de y en el caso de los otros candidatos también se ha hablado que los otros candidatos, con tal de tener un candidato fuerte, ¿no es cierto?, podrían estar dispuestos a bajarse. Hay 2 días para esto, más 3 días. También existe la otra posibilidad de que no haya primaria y que la primaria sea la primera vuelta. De hecho, no es descabellado pensarlo así. Si las primarias en Chile son una camisa de fuerza, es un diseño que no es muy bueno el diseño. Las primarias son para que los partidos resuelvan sus problemas, no tanto para las coaliciones, o si se usan para las coaliciones, deben de ser dentro de los miembros, en fin, hay una serie de críticas que se le puede hacer a ese diseño. Pero ese es el tipo de cuestión. Ahora, si va a Proboste, que en el fondo tú quieres sacarme esa respuesta, yo creo que es un poco tarde, pero eso va a depender de si Chaín ve en todo esto la oportunidad, ¿no es cierto?, de hacer una movida táctica que hace una semana no hubiera sido impensable, porque se pensaba que la Democracia Cristiana iba a tener un muy buen resultado, al menos en gobernadores, y hoy día no lo tiene. ¿Y para qué decir en convencionales? Claro. Ahora, ¿y qué es lo que ocurre ahí también, o qué es lo que puede pasar con en el otro lado de la vereda? Hay una definición que tiene que tomar la UDI también, con Joaquín Lavín y Evelyn Matthei, si tomamos en cuenta los resultados de lo que pasó en el municipio de Las Condes, en Providencia. ¿Se puede sacar alguna conclusión al respecto? Hoy entiendo que a las 6 de la tarde es el Consejo General de la UDI donde tienen que tomar esas determinaciones. Bueno, yo creo que más o menos está claro eso. O sea, me da la impresión que está relativamente claro. O sea, yo creo que la alcaldesa Matthei, yo creo que ella ha tomado una decisión al respecto, y de hecho lo más probable que sea ella, no tengo certeza, no tengo ninguna bola de cristal, probablemente ella sea la que tome la decisión de no participar, independientemente de que se vaya a tomar la decisión de optar por Lavín en este caso. Así que yo... porque obviamente el escenario está bastante complejo. Y además la UDI le tiene que dar una salida,
honrosa a Matei, porque obviamente necesitan a Matei, necesitan de su liderazgo, necesitan de su decisión, así que desde ese punto de vista yo creo que van a buscar una salida lo más honrosa posible. Claro, y cómoda en este caso. Sí, además de lo que conversábamos sobre el impacto que va a tener en las presidenciales, los malos resultados de la derecha, ¿cómo analizar lo que pasó en la comuna de Santiago puntualmente con Felipe Alessandri, donde finalmente queda como derrotado y quien va a ser la próxima alcaldesa es representante del Partido Comunista, Iracy Hassler? Bueno, es una sorpresa, pues. O sea, lo mismo que pasa en Maipú. O sea, a ver, una cosa es que Barriga haya pierda, uh-huh, y otra cosa que sea duplicada en votos. O sea, es realmente una sorpresa. Y que yo creo que no tenemos muchos elementos para evaluarlo, aparte de los que ya hemos mencionado. Pero fíjate bien, hay un dato bien interesante que se le ha puesto poco de énfasis a mi modo de ver. Y es que cuando tú miras los resultados en concejales, que fíjate que concejales es el típico persona, candidato, que está vinculado a la base, que es más bien de partido, en fin. Entre paréntesis, los candidatos, los alcaldes independientes aumentaron de 55 a 103, creo, ciento y tanto. Fue brutal. Sí, fue brutal. Pero en el caso de concejales, si tú ves tanto la ex nueva mayoría, o sea, Democracia Cristiana, Partido Liberal, que sea PPD, PS, etcétera, Partido Radical, más o menos está en un entorno de votos, ya, de votos, otro tanto en concejales, del orden del 34-35%. Y algo semejante pasa en Chile Vamos, ¿ya? Y si tú sumas esas dos fuerzas, bueno, eso es un indicador de fuerza territorial importante. Entonces, la lectura que podamos hacer de los resultados hay que irlos viendo cada uno separadamente. Lo que nos habla el tema de los gobernadores, la derecha nunca ha tenido mayoría parlamentaria, por ejemplo, en todas las regiones, ¿ya? Excepto en las presidenciales, pero no en todas las regiones, pero en la mayoría, pero en las presidenciales. Versus lo que nos dice la de concejales, versus la que nos dicen los alcaldes y, por supuesto, los convencionales. Claro, sí, el golpe más duro ahí tiene que ver con lo que conversábamos de esta caída de 148 a 88 alcaldes de Chile Vamos. Exacto. Claro. Exacto. Ahora, ¿qué puede haber? Y en el caso de gobernadores, perdón. No, lo escucho. No, y en el caso de gobernadores, fíjate tú, yo creo que un error táctico es que, bueno, es muy difícil decirlo ahora, pero yo creo que se habló en algún momento, es que cuando viene el proceso del 18 de octubre, y bueno, y todo lo que siguió posteriormente, de alguna manera el Ejecutivo le pide a todos sus gobernadores, en ese momento intendentes, que se queden en los cargos, lo cual impide que ellos postulen a cargo, puedan inscribirse de sus candidaturas. Y en ese caso probablemente habían muchas candidaturas bastante competitivas. O sea, no lo hubiera sido lo mismo Rubilar en Santiago, o bueno, da lo mismo, no voy a mencionar más nombres, que los candidatos que posteriormente, ¿no es cierto?, compitieron. Pero siguiendo a lo mejor esa lógica, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en Viña del Mar? Había estado esa alcaldía en manos de la derecha, no puede volver a postular Virginia Reginato por los cambios en las normas, que implica que no podía seguir por un periodo nuevamente, y finalmente es la candidata del Frente Amplio la que se convierte en la alcaldesa. ¿Qué es lo que pasa también ahí? Que la derecha no logra retener, por ejemplo, esa alcaldía y emerge con fuerza esta candidata Macarena Ripamonti. Es difícil precisarlo, pero tal vez uno de los principales errores cuando tú trabajas para el tercio y no trabajas para hacer mayoría. Uh-huh. Entonces, obviamente, hay un problema ahí de diseño de la campaña. Ahora, pero también hay que reconocer que en términos de despliegue de campaña ha sido bastante magro, te diría, las posibilidades, o bastante escasas las posibilidades de llevarla a cabo. Pero a ver, francamente sería mentir si te dijera tengo una respuesta a lo que ocurre ahí. Ahora,
sí uno puede lucubrar el desgaste, la situación de la popularidad probablemente del gobierno, bueno, la articulación que tiene el oponente en este caso. Si uno piensa, por ejemplo, Ripamonti es una persona muy articulada, ya muy, o sea, que despliega una muy buena campaña. Probablemente hay problemas de coordinación en el caso de o de ánimo, de entusiasmo por el parte del candidato de la centroderecha en ese caso, en fin, pero realmente es muy prematuro para tener una, creo yo, una explicación. Muy bien. Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por conversar con nosotros en este análisis del día después. Que esté muy bien. El gusto es mío, como siempre. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y ya estamos de inmediato de regreso con más aquí en La Mañana Informativa.